Presentamos los lineamientos básicos, conceptuales del abordaje que estamos haciendo con el tema, con el gran desafío de autoabastecernos de carne. La provincia de San Luis tiene una gran producción y engorde de ganado, que es suficiente como para autoabastecernos, inclusive para vender a otras provincias. El esquema de producción actual hace que ese ganado salga de la provincia de San Luis, viaje a otras provincias, FAN, y vuelva a la provincia. Nosotros tenemos un 4% aproximadamente, entre un 3,8 y un 4% del stock ganadero nacional, y en lo que es faena, el 60% del consumo nuestro se hace fuera de la provincia. Si nosotros somos capaces de cambiar esa ecuación, vamos a lograr dos cuestiones que no son menores. En primer lugar, reactivar la industria frigorífica en la provincia, con los puestos de trabajo correspondientes, y no solamente la industria frigorífica, sino los derivados. Digo, ahí sale la cuestión de la harina de carne y la potencialidad de hacer alimentos a partir de esos derivados, la cuestión del tratamiento del cuero, en fin, los diferentes derivados, y eso genera una gran cantidad de puestos de trabajo que hoy la provincia los podría tener y que se están generando en otro lado. El valor agregado se hace en otro lado, no se hace en la provincia de San Luis. Y por otro lado, la cuestión del precio. Cuando uno hace esta cuenta simple de que el ganado se transporta y se traslada muchos kilómetros para finalmente llegar a la carnicería de cualquier ciudad de la provincia de San Luis, y en el medio tenemos un montón de intermediarios, evidentemente eso después se traduce en mayor costo y por lo tanto en mayor precio. En ese sentido, estamos trabajando desde el inicio de la cadena de valor de la carne, y bueno, queremos que se sume el final, que es la carnicería, ¿no? Que las bocas de expendio sigan las que actualmente están vigentes y que nos acompañen con este desafío, porque también necesitamos un compromiso de ellos, que si nosotros llegamos con una media red más barata a la carnicería, eso no se traslade, esa ganancia no se traslade y no se la quede el carnicero, sino simplemente que baje los precios para que el consumidor pueda comprar carne más barata.